Bueno, yo voy a contestar lo de la próxima pandemia. Sí, realmente la humanidad tiene que estar preparada para la próxima pandemia. El grupo de expertos y de la OMS justamente habló de hace 4 años, en el, no, mentiras, 2 años, en el 2018, 2017. Habló sobre el posible virus de un posible agente infeccioso desconocido que podría atacar la humanidad en cualquier momento. No dijo cuál. Muchos pensamos que podría ser el ébola, pero ya habían incluso ahí estudios de varios autores que decían en el 2003 que los coronavirus serían los próximos virus pandémicos de la humanidad. Y eso lo hicieron con base a lo que sucedió con SARS, coronavirus 1, y con el virus MERS. Entonces ellos dijeron, el próximo virus va a ser pandémico, va a ser el coronavirus, no va a ser los virus de la influenza. Yo defiendo a la OMS porque la gente también ha intentado decir que la OMS se equivocó, que la OMS primero decía que sin mascarilla, después decía que con mascarilla, que después a tratamientos con ivermectina, con hidroxicloroquina, que sí, que no. Pero hay que entender algo, es que los médicos del mundo se están enfrentando a un virus nuevo. Entonces no se le puede echar la culpa de todo lo que ha sucedido sobre digamos, los errores que se cometieron, que fueron errores minúsculos a mi manera de ver, errores leves a la OMS ni al cuerpo médico, porque simplemente estamos conociendo un virus que no deja de sorprendernos, como lo he dicho desde hace muchos meses, a diario. Cada día aparecen nuevas cosas y nosotros en el instituto estamos sorprendidos de la versatilidad de este microorganismo. Hay una cantidad de cosas que todavía estamos analizando en el grupo de investigaciones, ahora con el doctor Fascini y con el grupo del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico, y cada día entendemos menos de por qué se presentan algunas situaciones, por qué unas pruebas dan positivas, otras dan negativas con una, si la literatura dice que es mejor la prueba A, por qué da mejor con la prueba B, en fin, hay una cantidad de aristas que aparecen, que nos demuestra claramente el escaso conocimiento que tenemos acerca de este virus. No sé si el doctor Fascini tiene algo que agregar más.